Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este tu canal Quiero Cake. ¿Y qué creen? Seguimos con las recetas de calabaza. Si esto es tu favorito en estas temporadas, pues te va a gustar esta rica gelatina de calabaza. La verdad que sabe igual que el pie de, obviamente, de calabaza. Si quieres aprender cómo hacer esta ricura, pues ya sabes, sigue viendo este video. Y los ingredientes que vamos a ocupar para esta gelatina de calabaza son una lata de puré de calabaza, una lata de leche evaporada, medio galón de leche fresca, una barrita de queso crema, dos gelatinas de leche, yo estoy usando de coco, una cajita de pudín instantáneo, yo estoy usando chocolate, cuatro sobrecitos de grenetina. Y bueno, mis amigos, antes de empezar vamos a darle un vistazo a nuestros ingredientes. Como puedes ver, aquí tengo las dos gelatinas de coco, la grenetina, que son cuatro sobrecitos, aquí el pudín instantáneo de chocolate, la barra de queso crema, el puré de calabaza y obviamente nuestras especias, que es de pumpkin pie spice. Pero si no puedes encontrar esto, simplemente pones canela, jengibre molido y nuez moscada y listo. Y obviamente la leche fresca. Y bueno, vamos a llevar a hervir la lata de leche evaporada y 4 tazas de leche fresca. Y aquí, como puedes ver, pues ya las tengo listas. Está súper caliente aquí, como puedes ver, el vaporcito. Entonces es súper importante de que le agregues el queso antes de que calienten las leches, porque yo cometí este error de ponerle después el queso crema y sí derritió, mas no dejó grumitos, y no queremos eso. Queremos que quede súper pues derretido para que no se mire en la mezcla. Entonces es súper importante. Aquí, como puedes ver, sí batalló un poquito, pero no pasa nada, porque después vas a ver al siguiente paso de que lo volví a llevar a la lumbre y derritió todo el queso y no pasó absolutamente nada. Y bueno, mis amigos, aquí yo le estoy poniendo un sobrecito de grenetina a una gelatina, un sobrecito de gelatina. Así como puedes ver, no es necesario que la lleves a pues a que hidrate y todo ese rollo, así que esto es un paso súper fácil y más rápido. Entonces aquí trata con un tenedor o con lo que tú tengas disponible y listo. Así de sencillo es como se incorpora. Y bueno, antes de agregar nuestras gelatinas, vamos a asegurar que nuestro queso esté completamente derretido, diluido, como tú le llames. Entonces así vamos a incorporarle las dos sobrecitos de gelatina de coco. En mi caso, si tú encuentras de leche condensada o lo que sea para ti, es bueno. Entonces aquí, como puedes ver, vamos a asegurarnos de que todo esté pues diluido o esté derretido para que todo pues salga bien, ¿verdad? Entonces es súper importante de que batamos o mezclemos con el batidor globo, es súper importante. Y pues vamos a seguir al siguiente paso. Y bueno, ya que todo está disuelto, vamos a incorporarle media lata de puré de calabaza. Aquí yo no se lo quise agregar todo porque tenía miedo de que no cuajara, pero como vas a ver al final que sí cuajó, entonces no necesariamente tienes que ponerle toda. Yo le puse la mitad y con eso es suficiente, que es más o menos una taza. Entonces vamos a incorporarle y la verdad que huele riquísimo, como no tienes idea. Si te gusta a ti todo esto de esta temporada rica, pues esto te va a encantar. Entonces vamos a seguir meneando y como puedes ver aquí ya se comienza a ver el quesito que no se derritió. Entonces por eso lo vamos a llevar nuevamente a la lumbre, pero no sin antes agregarle las especias, que ya verás. Y bueno, mis amigos, ya le estoy agregando el último ingrediente, que es el pumpkin pie spice, que son las especias. Acuérdate que si no las tienes, simplemente puedes poner canela en polvo, nuez moscada en polvo y jengibre en polvo y ya, no pasa nada. Entonces vamos a llevar todo esto nuevamente a la lumbre. Y bueno, mis amigos, así fue como quedó nuestra primera capa. Como puedes ver, todo está
disuelto, todo está súper incorporado y así es como debe de quedar. Entonces vamos a dejarla que enfríe y vamos a seguir con la segunda capa. Y aquí, mis amigos, vamos a hidratar 3 sobrecitos de grenetina. Aquí puedes ver solamente 2, pero usé 3. Entonces vamos a mover para que toda se moje. Y ya que esté toda incorporada o mojadita, vamos a ponerla a un lado para seguir con el siguiente paso. Y bueno, no olvides que la barrita la vamos a dividir en 2. O sea, la primer capa va a llevar la mitad de queso crema y esta segunda va a llevar también la otra mitad. Y como puedes ver aquí, cuando comencé a calentar la leche, pues le puse el queso y está completamente derretido. Entonces así lo queremos y así nos evitamos más problemas o más pasos para seguir haciendo esto que quede perfecto. Entonces aquí le agregamos la grenetina que ya está hidratada. Entonces se lo vamos a poner y vamos a moverle con el batidor globo hasta que se disuelva completamente. Entonces ya vamos a poner el siguiente ingrediente. Y ahora sí estamos listos para ponerle o incorporarle nuestro sobrecito de pudín de chocolate. Y créeme que esta combinación es perfecta. Si no quieres hacer este paso, solamente quieres ponerle la capa de calabaza, con eso es suficiente, pero créeme que esto le da una ricura y aparte también se mira más bonito porque pues se simula como que es la costra del pie. Entonces así como quedó, así es como los vamos a hacer y vamos a dejar que enfríen para llevarlo al refrigerador. Y aquí ya tenemos las dos mezclas listas. Como puedes ver, es súper importante que al tiempo que están enfriando le meneemos o le muevamos para que no forme esta costrita que tiende a formarse. Entonces eso es importante porque si no, pues vamos a tener que llevar nuevamente a pues a la lumbre y eso no queremos porque pues se va a tardar más el proceso. Entonces hay que menear y moverle constantemente. Y en el molde que vayas a usar previamente engrasado, vamos a poner o incorporar nuestra primera mezcla, nuestra primera capa, que es de calabaza, y vamos a llevarlo al congelador de 30 a 35 minutos hasta que semi cuaje. No la dejes hasta que cuaje por completo porque de lo contrario no va a pegar la segunda capa. Entonces vamos a llevarlo. Y ahora sí es tiempo de poner nuestra segunda capa. Como puedes ver, ya está semi cuajada o semi gelada, como tú la conozcas. Entonces con una cucharita nos vamos a ayudar para que no pegue de golpe y destruya pues nuestra gelatina y se combinen. Eso no es lo que queremos. Entonces igualmente vamos a llevarlo de 10 a 15 minutos porque esta no está tan gruesa. Entonces es importante estar checando, pero pues la vamos a dejar ahí hasta que congele o bueno, hasta que gele por completo. Entonces como puedes ver aquí ya está lista y vamos a desprenderla con cuidado, con nuestras manos súper limpias y un poquito húmedas para que se desprenda fácilmente de las paredes del molde. Así como puedes ver, súper sencillo, y en caso de que no, pues lo pones en un poquito de agua tibia y listo, no pasa nada. Miren, quiero que chequen esta ricura, la verdad que se ve súper rica, súper compacta y me encanta porque tiene la simulación de que es un pie de calabaza. Entonces aquí nomás nos faltó el kiwi, pero pues yo sé que tú lo puedes comprar y se lo puedes agregar, corta perfectamente bien. Acá me quedó un poquito aguadito el de abajo porque no lo dejé suficiente tiempo, pero tú sí puedes dejarlo toda la noche, adelante. Y bueno, llega un momento esperado por mí y espero de todos ustedes, el tiempo de probar esta ricura. Y la verdad que huele delicioso, huele a pie de calabaza como lo vengo diciendo, pero es que es la verdad.
tiene el sabor igualito que el pay de calabaza. Se los recomiendo, es súper fácil, sencillo y como siempre económico. Así que aquí simplemente lo sirves con un Cool Whip y o un poquito de nieve y serás la sensación, porque créeme que sabe delicioso. Pero no olvides de disfrutar todo lo que haces, así como yo disfruté en hacerlo. Cuídense muchísimo, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos pronto en otro video. Hasta luego. Y no olviden de visitar todas nuestras redes sociales. La verdad que aquí abajito en la cajita de descripción están todas nuestras redes sociales para que entren y le echen un vistazo y nos apoyen en todas nuestras redes. Y no olvides de presionar la campanita. La verdad que nos ayudas bastante. Y no olvides de darle like y compartir todos nuestros videos.